La niñez, la familia y los valores deberían ser el campo de batalla de nuestro quehacer transformador de los que hoy hacemos historia. Es imprescindible atender y no olvidar las necesidades de los pequeños, pero sobre todo la formación moral y ética de los que en un futuro inmediato tomarán las riendas de nuestra sociedad. La zona maya de Quintana Roo conserva valores familiares que necesitamos preservar y fortalecer para el bienestar de la niñez. Muy buenos días, diputados presentes, diputados infantiles, maestros, madres y padres de familia, público en general. Mi nombre es Katherine Montserrat Mokawich y represento a la Escuela Primaria Moisés Sáenz del 12º Distrito de Felipe Carrillo Puerto, con el tema La niñez, la familia y los valores. Cuando hablamos de familia, estamos hablando del corazón de nuestra sociedad, la base de nuestro pueblo. Es en la familia donde los niños y las niñas conocemos nuestro mundo. Es ahí donde aprendemos a convivir con nuestros hermanos, a respetar a nuestros abuelos, amar la naturaleza y cuidarla. Los valores éticos y morales deberían ser el lazo irrompible que amalgama a la niñez con su familia. En vez de ir en decadencia, deberíamos abonar mayor esfuerzo para ir alcanzando, si no la perfección, la mira de ser mejores ciudadanos cada día en cada generación. Las familias están en México, en Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto y sus comunidades aledañas. Y todas son importantes en nuestra sociedad. Como diputada infantil propongo que las leyes protejan a las familias, que los padres puedan tener trabajos justos que les permitan convivir con sus hijos. Propongo que en los pueblos se creen espacios de entretenimiento donde los niños y las niñas puedan conocerse y convivir. Que las leyes se creen pensando en el bienestar de las familias y se tomen en cuenta la voz de niños y niñas. Hoy soy diputada infantil para ayudar a las familias y defender a la niñez. De tal manera que se tomen en cuenta los valores de responsabilidad, justicia, equidad, respeto y, sobre todo, el amor que nuestra sociedad necesita sean fortalecidos. México, no todo está perdido. Aún hay y tenemos tiempo. Tenemos vida, tenemos niñez. Aún se levantan nuevas generaciones y formaremos nuevas familias para vivir de nuevo esos antiguos valores que hacen distinto al hombre de los animales. México, México, tenemos derecho a ser feliz. Gracias.